Bueno, buenas noches. Nada, el análisis es lo que salió en la semana, lo que entrenamos un partido duro, dinámico en la mitad de cancha, con muchas transiciones de fase defensiva a ofensiva. Bueno, creo que en el segundo tiempo fue lo que supimos aprovechar, que fueron los espacios que dejaban ellos. Y la verdad que definiste muy bien. ¿Cómo te sentiste? Sí, bueno, gracias a Dios pude aportarle con un gol al equipo, muy contento, muy feliz por eso y nada, seguir trabajando, seguir haciendo lo que uno venía haciendo. ¿Qué crees que es lo que tienen que mejorar para los próximos partidos? Creo que tenemos que seguir manteniendo la solidez que tenemos, de ser más contundente y aprovechar las oportunidades de definir los partidos, que era lo que nos venía costando y nada, seguir entrenando solamente eso. ¿Y te imaginabas este momento de Newell's punteros y también invictos? Sí, obviamente que nosotros aspiramos a eso, a ganar cada partido, a ser protagonista del torneo como lo estamos haciendo, pero es un comienzo de campeonato y falta mucho para que termine, así que iremos partido tras partido. Bueno, muchas gracias.